Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas Pensé que noches. no iba a haber clases porque me entré a un, no sé si es hasta mismo room que entré, pero no había nadie, solo yo estaba. A saber a dónde entró entonces. Sí, no, pero se me hizo bien raro yo. ¿Será que no van a haber clases? Ya yo iba a escribir en el grupo, va a haber clases. No puede ser. Bueno, pero Cabal. qué bueno que llegó a tiempo y aquí estamos. Bueno, eso es cierto. Sí. Bueno, Buenas vamos. noches. Buenas noches, Elena. Pues vamos a esperarnos un momento, ¿verdad? Porque pues por ahorita solo estamos cinco, entonces nos vamos a esperar un rato. Bueno, iniciemos. Buenas noches, nuevamente. Un gusto y bienvenidos. Quizás repasando un poquito aquí en el grupo, pues Flor escribió un recordatorio que mañana tomará la nota final del curso y que los participantes que aún no han finalizado, pues que puedan completar. Entonces, la invitación, por favor, ¿verdad? Ya mañana es el día límite para que puedan terminar, enviar los laboratorios. Ya saben que si tienen algún problema, pues iguales con ella o no sé qué dificultad se les ha presentado. Entonces, para recordarles eso de que estén pendientes ya para el día de mañana. Nosotros todavía nos vamos a ver hasta el día jueves. Pero es bien importante, es un requerimiento. Bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, teníamos pendiente algo ayer. Estábamos trabajando las tablas y
Juan Carlos ya llegó. Ajá. No sé si a la observación, que si podíamos llevar esta suma aquí, ¿verdad? A medida que esto vaya creciendo, pues nosotros poder ir teniendo el resultado aquí. Y pues yo me quedara con esta que les dije ayer. Yo me quedara con esa. Sin embargo, voy a presentarles otra manera de cómo también lo pueden hacer. Aquí lo que estamos diciendo es que nos sume, eso sí, ¿verdad? Toda la columna ahí, o sea, toda, desde la fila 1 hasta la fila 1 millón y más. Eso es lo que haría. Entonces, y fuimos probando, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí vamos seleccionando y ahí escribimos, por ejemplo, el número 100, pues ahí la suma se va acumulando. Ponemos un 200 y se va acumulando, así como la tenemos. Sumar toda la columna ahí. Y decíamos que también aquí podemos agregar otro vendedor, el vendedor 8. Y entonces ahí lo mismo, ¿verdad? 100. Aquí sí hay que venir arrastrándonos la fórmula y nos la ha contado, ¿verdad? 150. Y nos va haciendo la suma, precisamente porque le hemos dicho eso, que nos sume los valores de acá. Esta que está aquí es otra manera de cómo podemos hacer la suma también. Allí le voy a presentar las dos maneras para que usted lo vaya viendo. Fíjense que hay una función como el objetivo es sumar de un rango dinámico que puede ir creciendo. Entonces, como lo que queremos es sumar, pero como no podemos así, o sea, sí hemos sumado de esta manera y está funcionando. Entonces, hay una función que hace referencia desde una celda de origen. Esa función, digamos que esto no es parte de lo básico, pero lo vamos a explicar, lo vamos a presentar para que usted pues lo conozca. Un momentito, por favor. Para que usted conozca esa función. Entonces, hay una función que se llama desref. ¿Desde qué referencia? Dice que esta función devuelve una referencia a un rango que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. Entonces, la función desref tiene estos argumentos. Ref, que es una referencia, filas, columnas, alto y ancho, que en la mayoría de funciones, cuando aparecen los argumentos entre corchetes, son argumentos opcionales, pero algunas veces vienen a ser obligatorios, es decir, sirven de mucho. Entonces, para el alto y para el ancho, esta función desref necesita de otra función que le vaya contando las filas que se van agregando y las columnas que se van agregando. Entonces, esa función que desref necesita es una función que se llama contar. La función contar dice que lo que hace es contar el número de celdas de un rango que contienen números. La función contar tiene solamente esos argumentos. Es decir, que si yo quiero que me cuente, por ejemplo, estas celdas de acá, que es como mi rango ahorita,
Dice que me devuelve 53. Y ahorita váyale poniendo atención a esto, ya le voy a explicar eso. Este 53 lo que me está indicando es que todo este rango que yo he seleccionado dice que cuenta la celda donde hay números. Entonces aquí hay 53 números, eso me está diciendo. Entonces, cuando unimos, cuando desref se auxilia de la función contar, entonces vean aquí, ya lo tengo, solo lo voy a quitar para que lo vayamos viendo. Así es como tendríamos que componer la función. Desref, aquí le he puesto I14. ¿Qué va a ser? ¿Por qué le he puesto I14? La función desref me pide una celda de referencia. Entonces, esta va a ser mi celda de referencia, que desde allí voy a comenzar. Desde esa celda, desde I14, voy a comenzar a sumar. Y el otro argumento que era fila columna, ese que no lo cuente, los dejamos en cero, porque como va a ser un número dinámico que se va a ir moviendo, entonces por eso lo dejamos en 0, 0, el argumento de fila y columna. Entonces, donde nos pide los altos y los anchos, nos auxiliamos de la función contar. Para que contar me cuente lo que vaya creciendo aquí en la columna I y en la fila 14, porque desref pide una referencia. Entonces, desde la columna I y desde la fila 14. Entonces, cuando ya le hemos indicado esos argumentos a la función, entonces por eso ya ahora ya podemos decir qué quiere entonces con esas referencias. Entonces ahí le anteponemos la función suma, que es lo que se desea, ¿verdad? Entonces, si quiero comenzar a construir la función suma auxiliándonos de la función desref, ¿desde qué referencia? Desde la I14. Vea que como es tabla, no me deja la celda como I14. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Punto y coma, que es mi separador de argumentos. En filas le pongo cero, en columnas le pongo cero. Y en el otro argumento de alto me auxilio de la función contar para que me diga, cuénteme cuántos valores hay en la columna I completa. En la columna I completa. Entonces, allí lo que hacemos es, vean ustedes que lo vamos a hacer una referencia absoluta. Recuerdan que es con F4 para que el valor quede como fijo. Cierro el paréntesis de esa función contar. Y luego el siguiente argumento es el ancho. Entonces el ancho igual me lo va a devolver la función contar. ¿Y qué valores me va a contar? Todos los que encuentre desde la 14 en adelante, porque esa es desref. ¿Desde dónde? Entonces, 14, toda la 14, ¿verdad? Toda la que vaya encontrando. Cierro el paréntesis de este contar, pero hay unos paréntesis que todavía debo cerrar, como el de la función desref y el de la función suma, porque este paréntesis es para la función contar. ¿Y cómo lo sé también? Porque todavía está de color morado. Cerrando el de la función contar. Si cierro otro paréntesis, es rojo. Me está cerrando el de la función desref. O sea que si yo veo paréntesis de colores, es porque todavía me falta cerrar alguno. Cierro el siguiente, que hoy sí, cuando el último paréntesis es de color negro,
Ese ya es el último que corresponde, en este ejemplo, a la función suma. Entonces, vamos a ver, dice que hay referencias circulares. Sí, aquí mejor le voy a quitar esta referencia, mejor se la voy a quitar, este tipo de referencia. Y le voy a dejar que es la I14, se la voy a escribir. Ahora me está dando, veamos cuál es el problema ahora. La tengo igual que la anterior. Vamos a ver, le voy a... A ver, hace un momento estaba funcionando y ahora ya no está funcionando. Y entonces ahora no logro ver qué es, porque hace un momento usted vio que ese número iba cambiando, entonces estaba funcionando. Entonces ahorita vamos a ver si logro detectar qué fue lo que pasó. Y 14, que es la referencia, filas, columnas, con... la columna. De hecho, ahí usted se fija que me está marcando justo la referencia que estoy haciendo. Y contar a partir de esa fila. Esa ni siquiera la toqué. Entonces ahorita no sé qué ha pasado, porque hace un momento ustedes vieron que se iba moviendo el número. Voy a presionar control Z y voy a regresar. Voy a regresarme a todo control Z para todo lo que acabo de hacer, porque no sé a dónde estuvo el detalle. Yo no he tocado nada y no sé, está igual que como la teníamos antes. Ok, eso es lo que pasa. Fíjense que como le estamos diciendo, que me tome desde la... Fíjense que esta quizás sí es ventaja y quizás no debería quizás de estar ahí la ubicación de esa fórmula. Porque como le estoy diciendo que me haga los cálculos, desde la I, fila 14, ese es su punto de referencia. Entonces, como yo estaba trabajando algo aquí, si ustedes se fijaron en el mensaje, me decía que era una referencia circular. Porque lo que hace es que todo lo que encuentre a partir de la columna I hacia la derecha, todo lo que encuentre, y a partir de la fila 14 hacia abajo, todo lo que encuentre. Entonces, como yo estaba trabajando en un rango que ya era propiedad de la función desref, entonces ahí fue donde tuve ese cambio. Entonces, para que vaya viendo usted el comportamiento y la diferencia, ¿verdad? Entonces ahí, pues claro, funciona. Aquí ya no lo voy a hacer porque ya es un rango dominado por la función desref. Porque a partir de la I14 le hemos dicho de que todo lo que suceda de aquí a la derecha y de aquí para abajo lo va a ir contando, precisamente porque es un rango dinámico. Lo voy a hacer aquí, digamos, aunque no, tampoco no puedo. Tengo que hacerlo antes de la I si quisiera yo que nuevamente me funcione, ¿verdad? Tengo que hacerlo como antes de la I. Veamos qué sucede si hago esto. Ojo que ya no va a ser I14, ¿verdad? Porque ya la tabla ya la movimos. Ya no es I14, ya sería I17, pero esto podría estar funcionando aún, exacto. Ya no funciona,
porque ya la posición ya no es la I14, mi posición inicial para la celda, para la función de SREF. Ha cambiado a la I17. Entonces aquí tenemos que hacer una modificación. I17, 17. Entonces ahí está. Y vaya, me voy a traer esto, solo esto. Digamos aquí que supuestamente es un rango que no está marcado por la función de SREF. Entonces voy a pegar eso. Y vamos a ver, lo voy a ir haciendo aquí. O mejor aquí. Entonces suma la función de SREF allí. La función suma, como es tan básica, nosotros ya sabemos que lo que nos está pidiendo son números, pero como no sé qué números son, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Por eso tenemos que recurrir a otra función, porque no sabemos un número exacto. Entonces, I17, aquí lo puedo digitar, I17, y ya dijimos que 0, 0, porque no, porque es un rango dinámico, entonces hay que dejarlo en 0. Y nos auxiliamos de la función contar para que nos vaya contando a medida el rango vaya creciendo. Y ya aquí la cerré de una vez. Y dos puntos y para que nos marque toda la columna y como referencia absoluta, como para que no se nos vaya a estar cambiando ese valor por algún accidente. Y luego el otro argumento que es el ancho, y ahora está empezando en la fila 17. Entonces, estos paréntesis, cerramos tres paréntesis que son las tres funciones. Uno para contar, uno para desref y otro para sumar. Entonces, ahí tengo el 24.705 que tengo acá. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a agregar al vendedor 9, y le ponemos 300, 750, 800, 1850. Entonces aquí ya están cambiando los valores, independientemente de dónde estén. Entonces hemos hecho como las sumas dinámicas con esas funciones. Entonces, no sé si esa era la pregunta y si pude responderle. Creo que sí. Sí. Ok. Entonces, Gracias. ahí les muestro, ¿verdad? Cómo son las maneras, cómo podrían llevarlo. Y pues en algún momento que requieran utilizarlo. Entonces, ahora tenemos la función buscar y reemplazar. Más bien, esta es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta buscar y reemplazar. Que las palabras son bastante lógicas y podemos utilizarlas, ¿verdad? Ya sea que queramos buscar un dato en particular o cambiar algún tipo de dato, reemplazarlo por algún otro. Entonces, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez, sin ir una a una. Porque imagínense que como ya en la vida diaria nosotros nos encontramos con miles de registros, miles de datos. Entonces, si queremos ir buscando, pues obviamente no lo vamos a hacer uno por uno, sino que vamos a recurrir a los comandos disponibles para agilizar los procesos. Use las características buscar y reemplazar en Excel para buscar elementos en su libro, como un número o una cadena de texto en particular. Puede buscar el elemento de búsqueda como referencia o puede reemplazarlo por otra cosa.
Puede incluir caracteres como din, como signos de interrogación, tildes y asteriscos, son números en los términos de búsqueda. Puede buscar por filas o por columnas, buscar en comentarios o valores y buscar en hojas de cálculo o libros enteros. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la misma hoja 2 para hacer un poco de práctica. Aquí está entonces la herramienta. Buscar y seleccionar. Se llama el comando. Se llama la herramienta, el comando buscar y seleccionar. Dice que al hacer clic muestra las opciones para buscar texto en el documento. Entonces, claro, presionamos aquí en buscar y buscamos vendedor 1. Y digamos que no le voy a cambiar nada más. Dice que lo va a buscar dentro de la hoja, lo va a buscar por filas y lo va a buscar en fórmula, dice acá, pero no le voy a mover nada. Entonces, si yo busco todos, aquí me dice que ha encontrado dos ubicaciones donde encuentra el valor vendedor 1. Y me dice que está en el mismo libro, en la hoja que se llama hoja 2. Me dice que hay un valor en la celda A5 y hay otro valor en A17. Allí ha encontrado eso. Digamos ahora que vendedor 1 y, por ejemplo, aquí dice elegir formato de celda. Digamos que yo vea que se convierte el puntero en como en un gotero, porque lo que va a hacer es venir a tomar una muestra. Yo quiero buscar vendedor 1, pero estos formatos están distintos. Entonces, digamos que yo quiero este. Y ahí tengo una vista previa del formato que se le ha indicado que busque. Entonces, cuando presionamos buscar todos, solo me ubica uno, porque yo solo quise buscar uno que tenía un formato de celda, o sea, ya previamente y lo vine a seleccionar, ¿verdad? Digamos que yo allí escribo, creo que si escribo en minúscula no me lo va a encontrar, pero vaya, digamos que yo solo pongo vendedor, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vendedor, buscar todos. Entonces ha encontrado vendedor en ese formato. Lo ha encontrado en A17, A19, A21. Se va haciendo saltos, porque tiene formatos distintos entre fila y fila, entonces ha venido haciendo saltos. Solo que de aquí en adelante ya no vino haciendo los saltos de uno, ¿verdad? Vendedor 1, 3, 5. El 5 lo encontró dos veces y hasta ahí llegó con ese formato. Ya no mostró más. Y en esta tabla que ya no, ya se supone que la tendencia es que vaya con ese formato. Entonces se encuentra. Busca vendedor con este formato y nos dice dónde está. Y digamos que voy a cerrar esto y voy a ubicarme aquí dentro de la tabla. Me voy a ir a diseño de tabla y le voy a poner aquí filas con bandas. Ajá. Para que haga eso, porque si le quito allí las filas con bandas, pues se le quitó, ¿verdad? Entonces, si uno hiciera otra vez buscar y seleccionar el buscar y le diríamos lo mismo. Si es que es diferente, si ustedes se fijan, tiene un color diferente. Me sigue encontrando lo mismo porque este está como, tiene colores diferentes, son bien parecidos, pero no es lo mismo.
Entonces allí los busca de acuerdo al formato. Y si quisiéramos buscar eso dentro del libro, y voy a presionar buscar todos, es que como no tengo en otro libro, en otra hoja eso, digamos que voy a duplicarla para hacerlo, para verlo. Clic derecho, mover o copiar, le voy a... Ah, está bien que se quede ahí. Voy a crear una copia. Entonces ahora ya tengo dos hojas iguales. Y si vengo a buscar y le digo que lo busque dentro del libro, buscar todos, entonces ahora dice que lo encuentra en el mismo libro en diferentes hojas. Si le pongo por columnas, buscar todos, ahí pues por columnas igual me lo va a ubicar, ¿verdad? Porque como es la columna A. Digamos que busco valores, aquí siempre me lo va a encontrar. Busco en notas, allí sí no, ¿verdad? Porque dice que andamos buscando vendedor, pero en notas, ¿verdad? No en valores ni en fórmulas, sino que en notas. Entonces no encuentra porque no hay una nota. Y en comentarios igual, las notas y los comentarios casi que vienen a ser lo mismo. Aquí tampoco no me va a encontrar nada porque no hay notas ni comentarios, pero digamos, estoy en A1 y nos venimos a, o clic derecho, nuevo comentario. Función desref. Digamos que ese es el comentario. Ahí me aparece con ese como marcador moradito. Quiero, por ejemplo, clic derecho en esta otra y le digo nueva nota. Vea la diferencia entre el comentario y la nota. Ahí le pongo resultado desref. Entonces nos vamos al comando que estamos utilizando. Igual no va a encontrar nada porque, ok, dice que me busque vendedor en los comentarios, buscar todo, porque como en los comentarios no dice vendedor, yo le puse desref. Veamos, buscar todos. Entonces sí, me dice que busca desref en los comentarios y me encuentra que lo ha hallado en la celda A1. Y lo mismo así, si lo haríamos con notas, ¿verdad? Lo encuentra donde se ha colocado una nota. El texto, ¿verdad? Ese texto específicamente. Si yo pongo desref y lo busco. Ok, igual me lo sigue encontrando, lo escribí en minúscula y si yo activo coincidir mayúsculas y minúsculas, allí dice que no lo encuentra porque está como buscando estrictamente que desref esté en minúscula. Y si le activo el contenido de toda la celda. Tampoco lo encuentra porque no solo dice desref, una que lo estoy buscando en minúscula. Si le activo esto, ¿verdad? Ya vimos que si no se lo activamos, lo encuentra, sea este mayúscula o minúscula. Pero si yo obligo a que sea como lo escribo, o sea, si lo escribe en minúscula y lo obligo a que lo busque como minúscula, pues por eso. En este ejemplo nos ha dado este tipo de mensaje que no lo encuentra. Y menos el contenido de toda la celda porque no dice solo eso, dice otras cosas, ¿verdad? Junto a desref. Y en reemplazar, pues si yo quisiera reemplazar que me busque eso y me lo reemplace con referencia. Vamos a ver qué va a pasar. Que me lo busque dentro del libro, que me lo busque por columnas,
que me lo busque en fórmulas, no le voy a mover nada, reemplazar todos. Va, dice que no lo ha encontrado porque o no ha podido hacer el reemplazo porque no hay alguna fórmula que lo tenga así, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa si hago eso y le digo que lo reemplace. Dice, no hemos encontrado nada que reemplazar. Digamos que aquí le voy a cambiar a filas, que no creo que sea, ajá, buscar en fórmulas. Le vamos a quitar, le vamos a borrar el formato de búsqueda. Y ahora sí, mire. O sea, me estaba buscando que Desref estuviera con el formato que tenía y que lo buscara en las fórmulas. Entonces, ahí ya nos encontramos en un problema, ¿verdad? Porque ya desarreglamos lo que teníamos. Porque lo que vino a hacer, o sea, Desref es una función. Reemplazar con referencia es una palabra normal. Sin embargo, hizo los reemplazos. Entonces, claro, nos ha venido como a arruinar todo lo que teníamos, ¿verdad? Porque como ya no está, ya no dice desref aquí, sino que dice referencia, cosa que eso no va a funcionar, ¿verdad? Ya como tal, pero estamos probando, voy a ver control Z y hemos regresado. El atajo para venirse a buscar y seleccionar es control B. Lo que hemos probado es que sí reemplazó, ¿verdad? Que nosotros no nos fijamos qué es lo que va a reemplazar, pues eso tenemos que analizar. Entonces creo que en buscar y reemplazar son herramientas como bastante lógicas, creo. Aquí en las opciones, pues claro, ¿verdad? Si las queremos ampliadas o extendidas o comprimidas. En esta de buscar y seleccionar hay algunas cosas más. Por ejemplo, está esta ir a, nos muestra este cuadro que nosotros aquí podemos escribir. Vamos a ver qué sucede si yo presiono aquí en tabla 22. Me muestra eso porque son tablas que tienen nombre. ¿Se acuerda cuando estuvimos asignando nombres a celdas y a rangos? Si usted asigna, le va a aparecer aquí. Entonces, ¿qué pasaría si yo selecciono esta tabla 22 y presiono aceptar? Se viene a la tabla que se llama tabla 22. Control I es el atajo. Tabla 2, aceptar. Quiero ir a la tabla 2 y quiero saber cuál es la tabla 2. Ok, es la tabla 2. O sea, tiene que ser como tenemos dos hojas iguales, entonces hay una tabla que se llama 2 y otra que se llama 22. Y aquí yo puedo decirle, digamos, yo quiero ir a una celda, aquí yo le puedo escribir que quiero ir, por ejemplo, a la celda LL2000. Entonces voy rápido a la celda LL2000. Control inicio para irme hasta el inicio de mis datos. Control I. Entonces, el control I dice ir a. ¿Ir a qué? Ir a celdas ajá, celdas, claramente, o rangos que tengan nombre, o simplemente nosotros escribimos una referencia. Tenemos el botón especial. El botón especial nos dice todavía como celdas especiales, ¿verdad? Por ejemplo, de notas. Ir a las celdas que tienen notas. Presiono aceptar. Aquí no hay notas. Hay en la hoja 2. Aquí sí hay notas porque aquí sí insertamos. Entonces, o me voy aquí, buscar y seleccionar ir a especial, que es la misma, como es lo mismo ir de aquí o venirse para acá. Notas, pues allí me ubica la celda que tiene notas.
Control I especial, constantes. Quiero que se vaya a las celdas constantes, aceptar. Y mire que allí me ha seleccionado las celdas que tienen valores constantes. Es decir, valores que nosotros hemos introducido, nosotros hemos escrito, textos, números. Esta, a pesar de que ahí hay una descripción de funciones, pero como no está como función como tal, solo está como texto, entonces lo marca. Nos viene a marcar estos datos, que son las celdas que tienen constantes. Ahora, en la siguiente dice, nos activa más cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que se vayan las constantes de números. Entonces, ya ahora va como delimitando, ¿verdad? Aquí solo nos marcan las constantes de números porque esos números están, los hemos digitado. Esperaría que si le dejo constantes de texto, me marque esto, ¿verdad? Constantes de texto, ¿verdad? Que son textos que se han escrito directamente en la celda. Y que se vaya a las de valores lógicos, aquí muy probablemente no tengamos nada, no se encontraron celdas con valores lógicos. Digamos que los valores lógicos son, quiero ver, voy a trabajarlo. Lo voy a trabajar aquí. Voy a poner aquí valores lógicos. Y voy a poner, los valores lógicos son sí o no, ¿verdad? Verdadero. Ya cuando usted en el siguiente nivel vea las funciones lógicas que lo que arrojan es un verdadero o un falso. Nomás son dos valores los que puede tener. Entonces, digamos que esto lo voy a volver a copiar y voy a poner otro verdadero, voy a poner otro verdadero y otro falso. Entonces, control I, especial, constantes con valores lógicos. Entonces me marca exactamente, no me marcó nada más que los valores lógicos. Busca ir a especial. Tenemos constantes, errores. Ahorita no hay errores. Ajá, no se encontraron errores. Pero digamos, vaya, por ejemplo, la referencia que teníamos, aunque esa es una constante con errores, dice. Quiero ver, vamos a ver si. No, no me lo va, no me lo va, porque esta no la está marcando como error. Vamos a ver, vamos a poner con un dato de prueba. Con las constantes es más difícil, porque en las fórmulas, pues, las podemos encontrar, pero digamos que los errores en Excel, vamos a escribirlo así. Solo voy a cambiar para saber cómo sería un error. No. Digamos que le voy a poner. Siempre me lo digo. Ajá, porque está dentro del rango. Entonces, siempre me lo va a dar porque está dentro del rango. Aquí no vayamos a perder de vista esto. Solo quiero como obligar a que esto no dé error. Y está dentro del rango, le voy a poner
Vaya, pero es que eso tiene fórmula, entonces no me dio un error, pero de la estructura no me acuerdo ahorita, pero vamos a seguir, vamos a avanzar en lo que de por último podemos hacer eso, porque es una constante. O sea, con fórmulas no es tan complicado, pero cuando encontramos constantes pueden haber algunas veces celdas con errores, digamos. Cuando aparezcan unos triangulitos verdes, ya vamos a hacer cómo aparecer uno. Entonces, digamos que ahorita quisiéramos constantes errores, no presentamos en este momento. Entonces, si nos venimos a celdas con fórmulas, creo que tampoco nos va a marcar algún error aquí, pero vamos a ver, celdas con fórmulas con errores. No se encontraron celdas. A ver, el error, cuando hacíamos esto, aquí nos estaba dando un error. Pero el punto es que si ustedes quieren encontrar celdas con fórmulas que le estén presentando error, porque algunas veces puede que a simple vista no lo veamos, entonces esta le va a localizar exactamente donde hayan fórmulas con errores. Si quiero celdas con fórmulas, valores lógicos, dice que no encuentra porque a pesar de que estos son valores lógicos, pero no son celdas con fórmulas, son valores constantes. Pero si yo quisiera, por ejemplo, aquí, digamos que voy a comparar, es el mes 1, digamos, creo que es, ajá, es el mes 1 mayor a la cantidad de mes 2, por ejemplo, esa ya es una comparación. Entonces dice que eso es falso. Entonces si yo arrastro esto, ay, todas son falsas. Le voy a poner un 800 para que me dé un verdadero. Ahí lo que hice fue una comparación. Estoy comparando si la cantidad del mes 1 es mayor a la del mes 2. Entonces, estas celdas ya todas tienen fórmulas y nos ha resultado un valor lógico. Aquí nada más está diciendo no, o es sí o es no. Entonces, en donde buscamos celdas con fórmulas, valores lógicos, ahí nos lo marca. No nos marcó nada más, más que donde hayan valores lógicos, pero celdas que tengan fórmulas. Y celdas con fórmulas que tengan texto, a ver si no se encuentra. No se encuentran celdas con fórmulas que tengan texto. Vamos a ver. Celdas con fórmulas con números. Ahí nos va a marcar todas las celdas que tienen números que son resultado de alguna fórmula. Entonces nos marca todas estas donde hay fórmulas. Aquí no, ahí no hay fórmulas, pero aquí sí hay fórmulas. Entonces son números, celdas con fórmulas que muestran números. Esto es bien útil cuando usted ya está queriendo depurar una base de datos, ¿verdad? Cuando quiere darse cuenta como de todo lo que tiene, todo lo que hay, o como para verificar o limpiar algún tipo de datos. Entonces viene a ser útil todas estas herramientas que nos presenta especial. Celdas en blanco. Allí nos ha mostrado todas las celdas en blanco. Pero solo las del rango utilizado, porque es cierto que todas estas están en blanco de aquí hasta el final, ¿verdad? Pero del rango utilizado, esas son las celdas en blanco.
como para que usted vaya focalizando ya, ¿verdad? ¿Cuáles son las celdas que tiene en blanco en algún momento? Región actual sería, vamos a ver. Región actual, me tendría que marcar, ok. Yo, digamos que no me funcionó en un, yo estaba por aquí, entonces no tenía como una región, como datos adyacentes. Entonces, me ubiqué dentro de estos valores y ya me dice que mi región actual en donde estoy ubicada es esa tabla. Y luego tenemos matriz actual. Para las matrices es otro, digamos que para las matrices voy a hacer algo, lo voy a hacer aquí. Las matrices son como cuando tenemos que hacer cálculos en un rango de una vez. Entonces, digamos que yo selecciono este rango, selecciono el rango, presiono igual y quiero que este rango sea igual a este, por ejemplo. Si yo solo presiono Enter, lo que yo tengo es un desbordamiento. O sea, sí está bien, o sea, fabuloso, me apareció. Usted ve que esto está como en grisito. El primer valor aparece en negro, aparece una línea azul alrededor y en los valores siguientes este valor aparece más gris. Eso me indica de que eso es un desbordamiento, que puede ser que en algún momento lo utilice y chévere. Voy a ver qué pasa con especial y le digo que me encuentre la matriz. Sigo sin tener una matriz. Voy a borrarlo. Y voy a seleccionar el mismo rango. Y voy a decir lo mismo, que yo quiero que sea estos valores, este mismo rango, quiero que igual se venga para acá. Para colocar una matriz de datos, tenemos que presionar Control Shift Enter. Y usted puede observar que en la barra de fórmulas se encierra entre llaves. Entonces, eso ya es una matriz de datos. Entonces, si yo me desplazo y voy viendo aquí en la barra de fórmulas que tienen llaves. Entonces, eso es una matriz de datos. Entonces, si yo me ubico allí y voy a especial matriz actual, entonces me marca los valores que son matriz. Luego tenemos objetos. Y vea que el único objeto que tengo es este segmento. Objeto, si usted tiene un logo, si usted tiene una forma, una imagen, un cualquier. En este momento, en este ejemplo, me marcó como objeto este segmento. Y porque de pronto hay objetos escondidos, y eso ya me ha pasado algunas veces que hay como objetos escondidos y no logro agarrarlos, o sea, no se logran agarrar. Entonces, aquí usted se viene y dice, bueno, quiero ver si hay objetos, ¿dónde están? No logro verlos en objetos y se los marca. Diferencias entre filas. Veamos, diferencias entre filas. Por ejemplo, aquí todo está diferente. Aquí no nos va. Voy a hacer esto. Voy a hacer el ejemplo acá y digamos que le voy a poner falso ahí. Voy a marcar ese rango. Voy a ir a especial. Diferencias entre filas, esperaría que me haga una marca. Exacto, se quedó en el valor diferente. Voy a hacer otro como para, le voy a poner falso ahí, como para verlo mejor. Selecciono ese rango. Ir a especial, diferencia entre filas.
Entonces lo que hace es hacer la comparación. Estos valores son diferentes. Estos no los marca porque son iguales. Entonces me marca los valores que son diferentes. Y luego, por ejemplo, me voy a traer esto para acá como para hacer el siguiente ejemplo. Y me voy a traer esto. Voy a poner B. Selecciono el rango y en la otra dice diferencias entre columnas. Entonces ahí me marca justamente los valores que son diferentes al de arriba. Los iguales no me los marcó, ¿verdad? Solo los valores diferentes. De allí tenemos las celdas precedentes. Bueno, vamos a ver qué pasa si solo aquí selecciono celdas precedentes. ¿Qué decía? Celdas precedentes directamente relacionadas. Todos los niveles. Vale, dice que no se encontraron. Me voy a ir a las celdas donde hay fórmulas. Aquí hay fórmulas. Entonces lo voy a hacer ahí. Celdas precedentes. Exactamente. En la celda donde yo estaba ubicada, lo que me dice es que esta fórmula depende de estos datos. Me los marca, ¿verdad? Aquí hay una fórmula y si yo le digo celdas precedentes, ok, puedo darme cuenta que esta fórmula está siendo alimentada por estos datos que han sido seleccionados. Luego tenemos las celdas dependientes. Todos los niveles, vamos a ver qué pasa, las celdas dependientes. Y vea que allí me marca las que dependen de otras. Me ha marcado estas dos porque depende de estas celdas que están acá. Me ha marcado estas porque dependen, me ha marcado esta porque dependen de otras celdas. Como les digo, estas herramientas son útiles cuando ya usted tiene, digamos, toda su base y necesita hacer depuraciones. Entonces, para las depuraciones esto le va a servir mucho. Última celda. Pues se viene a la L54 como mi última celda. Uno casi siempre trabaja como en otra celda, ¿verdad? Como usualmente estoy haciendo yo en este momento. Entonces se va, o es lo mismo que, vaya, digamos, yo estoy ahí, me presiono control inicio. Voy a 1, presiono control fin, me voy a la última celda. Luego tenemos solo celdas visibles. Pues aquí quizás un ejemplo sería, digamos que quiero ocultar, vea que aquí están consecutivas las filas. 16, 17, 18 están consecutivas, pero de pronto se necesita ocultar por alguna razón. Uno necesita ocultar filas. Clic derecho, ocultar. Entonces, yo por alguna razón digo, ok, me voy a llevar estos vendedores solamente del mes 1 a todos. Pero no están, ¿verdad? Aquí se nota que hay filas ocultas, no están. Entonces yo digo, me los copio y me los traigo para aquí más abajo. Control V. Pero resulta que me vuelven a aparecer, porque a pesar de que aquí estaban ocultas, pero cuando me las llevo a otro lado, me aparecen, ¿verdad? Entonces, cuando le decimos aquí, solo celdas visibles. Entonces se supone que me va a mostrar solamente las celdas visibles y yo me lo llevo de nuevo. No, aquí se me seleccionó otra cosa. Sí.
Se supone que ya le puse solo celdas visibles, digamos, lo dejo aquí. Entonces, ay, me la vuelvo a traer. Vamos a ver, voy a hacerlo otra vez. Porque la ubicación es donde tiene que ser aquí. En ese rango donde oculté. Solo celdas visibles, ahí me hizo una línea de división. Entonces, si yo copio eso, me hace una división. Y ahora sí, me trajo solo las visibles que tenía en la original y me trajo, o sea, ya no me trajo los duplicados. Claro que sí, se los puedo compartir. Hemos llegado al final de este día, de esta sesión, de esta clase. Así que les voy a compartir. Realmente es un desorden, pero el que estuvo prestando atención sabe por qué hay un gran desorden. Así que se los voy a compartir, por supuesto, con gusto. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, profe. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Igual, pasen una linda noche, compañero. Buenas noches.